gent, què tal? Com esteu? Benvinguts a la 39a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. El compte enrere que no s'atura, queden dues setmanes, data límit 31 de maig. Aquest és el temps de marge que li queda a l'ACB per decidir si s'acaba jugant o no la fase final de la competició mentre els dos equips segueixen entrenant. Els dies, com dic, van passant. Per sort, sembla que la crisi sanitària, la corba del Covid va clarament a la baixa i sembla que, si la situació no empitjora, l'ACB 2019-2020 es podria acabar disputant. Ara bé, sembla que els jugadors no estarien per la labor de jugar. Això almenys és el que s'extreu d'una enquesta interna de la pròpia ABP, de l'Associació de Jugadors Professionals, a la qual ha tingut accés la web d'Eurohoop. Segons aquesta enquesta, la gran majoria dels jugadors no estarien disposats a reprendre la competició. I compte, perquè en el cas concret de Barça o Baskonia, tots els jugadors estarien en contra de jugar amb aquestes condicions. Això sí, des de l'ABP parlen d'una enquesta desvirtuada, una enquesta desfasada realitzada ja fa bastants dies. Doncs veurem què és el que acaba succeint, perquè sobre la taula també està a saber on es disputaria la fase final. L'ACB ha d'escollir entre nou seus, nou ciutats, després de la renúncia de Barcelona. Andorra i València, València i Andorra seguirien sent les que estarien en millor posició. Des del conjunt del Principat, el seu president, Corqueixas, recorda que el seu factor diferencial, el factor diferencial d'Andorra, és el sanitari. Han d'estar basades en tres eixos, que són doncs, les instal·lacions esportives que puguem aportar, les infraestructures hoteleres i la nostra situació sanitària. No? Jo crec que som forts en totes tres. Nosaltres tenim unes instal·lacions esportives envejables, les infraestructures hoteleres ja no diguem, i en aquest cas, doncs, com crec que s'ha destacat, no només perquè ho diguem nosaltres, sinó en diferents mitjans arreu dels nostres països veïns, doncs la nostra situació i actuació sanitària, doncs crec que està sent model d'inspiració per altres llocs i països, no? Està clar, és en el que podem ser, jo crec, clarament diferencial respecte a altres candidatures. Nosaltres haurem passat, quan s'hagi de disputar aquesta fase final, un doble cribatge de la població. Això voldrà dir doncs, que en el moment que es disputi aquesta fase final, doncs, tal com ens estan advertint les autoritats sanitàries d'Andorra, doncs, les persones que estiguin malaltes doncs, restaran confinades, però el que serà és determinant en aquest sentit i el que farà que la nostra activitat econòmica doncs, es reprengui molt en breu, les persones que no estiguin contagiades doncs, ja podran doncs, fer, bueno, no dic una vida normal, però sí una vida més pròxima a la que teníem abans d'aquesta crisi, no? Bueno, crec que tenim els nostres arguments. Està clar que totes les ciutats que s'estan posicionant per acollir aquesta final doncs, tenen bons arguments, però tinc molt clar que a nivell sanitari som segur diferents i en aquest cas tenim avantatge sobre la resta de seus. Per tant, crec que tindrem les nostres opcions, perquè lògicament penso que els criteris en aquestes circumstàncies que han de prevaldre doncs, haurien de ser essencialment sanitaris i posar altres criteris en segon pla. Està clar, i és una de les coses per la qual ens hem embarcat en aquesta candidatura. Jo crec que, com et deia abans, doncs, es donen unes circumstàncies molt excepcionals, però segurament si no, no hauríem pogut optar a una empresa com aquesta, no? I a tot això el Morabanc Andorra, que afronta ja la que és la seva tercera setmana d'entrenaments, així ho veu David Audal, segon entrenador. Bé, jo crec que el balanç és positiu, ja que si mirem com estan els jugadors a dia d'avui, comparat amb el primer dia, la primera sessió que vam fer, doncs la diferència és gran, no? Tot i que van estar fent cosetes a casa, doncs sabem que és diferent que fer-ho a pista, estan recuperant sensacions, estan agafant el poc ritme que poden agafar en aquestes dues setmanes i la veritat és que la evolució és bona i les sensacions són positives. És veritat que els primers dies van ser difícils, tot una miqueta estrany, adaptar-nos a totes les circumstàncies que envoltaven les dinàmiques d'entrenament i a tornar-nos a trobar tots, i la veritat és que es va fer una miqueta estrany, no? Tot plegat, i ara sí que
estem recuperant normalitat, ja no entrenem només un jugador a mitja pista, sinó que ja som dos, ja es comencen a sentir xisclar les bambes, tot va una miqueta més ràpid i la veritat és que estem millor. Estem seguint les pautes que ens marca de carregar el preparador físic i per això que dius, a poc, una miqueta més cada dia, cada setmana, respectant una miqueta els timings de descans també, però sí que anem evolucionant, ficant més càrrega, més ritme i seguint les pautes que toquen. I si el factor diferencial dels andorrans és el sanitari, el factor diferencial del València Bàsquet són les seves instal·lacions, l'alqueria del bàsquet, com explica l'andorrà Quino Colom. Es muy bien, la verdad es que muy bien, muy contentos de volver a tocar un poquito pelota, que es al final lo que nos gusta. Pues bueno, yo creo que son muchos días en casa, ahí vamos haciendo los ejercicios que nos mandaban los preparadores físicos, pero bueno, al final lo que nos gusta es jugar a básquet y bueno, volver a ver todos los compañeros, aunque sea de lejos, y poder jugar otra vez con la pelota es una buena sensación. Sí, no están hechas para eso, pero parece que las hayan hecho justamente para esto. Yo creo que es una instalación espectacular, aquí disponemos de todo, pues para poner un ejemplo, cada uno tiene su propio vestuario, tenemos una pista prácticamente para nosotros solos todas las mañanas, máquinas de tiro, gimnasios, yo creo que es la instalación perfecta para esta época e incluso para cuando no es esta época, es una instalación muy top. Yo creo que como en Europa pueden haber pocas como estas, si hay alguna, y bueno, pues muy contentos de tener la alquería y podernos aprovechar en esta época. Sí, está claro. Al final lo que nos gusta es competir, jugar. Llevamos ya 2 meses sin hacerlo. Aparte, como acabó todo, que acaba un poco de forma inesperada porque es la mitad de temporada, pues tenemos muchas ganas de volver a la competición, de volver a sentir pues lo que es eso, de volver a disfrutar con los compañeros y ojalá que con el público, aunque sea al principio pues por la tele, pero bueno, yo creo que ellos también tenen ganes de volver a vernos en acció. Doncs està clar que per instal·lacions no hi ha cap seu com València, des del punt de vista sanitari tampoc hi ha cap com Andorra. Les altres 7 seus, 7 ciutats, Tenerife, Gran Canària, Menorca, Saragossa, Almeria, Pamplona i Madrid. Veurem quina d'aquestes 9 ciutats serà finalment l'escollida per la ACB. I mentrestant, els 12 equips que lluitarien pel títol de Lliga en 2 grups de 6 segueixen entrenant, la penya ho fa sense Tony Broughton i sense Lujar Angodi. Tots dos han arribat a un acord per rescindir els seus contractes. L'entrenador Carles Duran explica com va anar la primera setmana d'entrenaments. Bueno, per començar, ha sigut una setmana especial, no sé com dir-ho, no? Mai havíem entrenat com hem entrenat aquesta setmana, amb una seguretat extrema, no? Però alhora, bueno, jo crec que ha anat bé, no? Els jugadors han pogut tornar a un hàbit que els agrada i sobretot jo crec que molts d'ells necessitaven perquè portaven molt de temps a casa. I bueno, un entrenament totalment individual que també ens està ajudant a poder treballar detalls que durant la temporada és molt difícil, però sobretot amb molta seguretat i amb la il·lusió de poder tornar al nostre hàbit més natural. Bueno, el que valoro més és que ens hem pogut tornar a trobar i que podem tornar a fer la nostra feina. Però sí que és veritat que, ja que no podem competir ara mateix, doncs, bueno, nosaltres també som un club i un equip on volem la millora del jugador i ara és un moment, doncs, que no només intentem que el jugador retorni a la seva normalitat, no? I, per tant, el fet de que han estat 2 mesos tancats a casa, el seu físic l'han notat, bueno, l'utilitzem també perquè el jugador pugui seguir millorant coses. I des de Can Barça, un dels capitans, Pierre Oriola, explica com està anant aquesta tornada a la feina. S'ha de dir que físicament es nota després de 2 mesos parats, sense inactivitat, com aquell qui diu. A casa, al final, sí que hem anat seguint el planning de l'equip, però és totalment complicat i difícil i molt diferent al que fem a la pista. I la sensació és com si estiguéssim retirats, i almenys el que fa a mi, la meva sensació és que com si estava retirat, em costava moltíssim córrer els exercicis, inclús tirar canasta també, vull dir... Però bueno, jo crec que mica en mica anirem agafant el feeling i recuperant la forma.
Moltes, sí. Sí que és veritat que he anat a casa, al pàrquing, no? He anat algun cop doncs, amb la pilota, tinc una pilota i, bueno, lo típic, no? Pues intentes botar una miqueta, tirar, però no és el mateix, no és la mateixa sensació i el mateix feeling. Bueno, jo crec que al final ser conscients, no? Ser conscients de que al món passen moltes coses, que hem de tenir cura dels demés, també, no només de nosaltres mateixos, sinó de la nostra família, de la gent que ens envolta i de tota la humanitat en general, no? Una miqueta, doncs, tenir consciència de que hi ha mil desgràcies, que n'estem vivint una terrible i que entre tots jo crec que ho tirarem endavant. Això és una mica el lema que hem de tenir. Bueno, evidentment, jo no sóc la persona que s'encarrega d'aquestes coses ni que decideix, però sí que és veritat que jo crec que al principi la principal preocupació de tots és la salut. Jo crec que al final l'important és la salut de tots, tenir clar que al final jo crec que ara mateix no importa ni el bàsquet, ni els diners, ni la repercussió que pugui tenir tot això, sinó la salut de cadascú de nosaltres, els nostres familiars i la gent que envolta l'esport en general. I a partir d'aquí, si totes les mesures són correctes i podem tirar endavant, doncs endavant. Sí, evidentment, doncs, bueno, mantenint les distàncies, evidentment, perquè no pot estar al 100% doncs, fent el que li agrada, que al final és entrenar, però sí, evidentment, jo crec que tenia moltes ganes de que tornessin, de veure'ns, d'entrenar, i sobretot controlant a la gent, doncs, el seu pes, que estigui en forma i que tot vagi correcte. Doncs no, jo em sorprèn, la veritat que les primeres que vaig tirar les vaig ficar, sí que és veritat que la que em portava 5 de seguides estava ofegadíssim, però no, el tacte no el vaig perdre. Mira, això és una de les coses que em va sorprendre bastant, però com t'he dit, semblava un jugador retirat a nivell de ritme i de físic. I un Barça que afrontaria la fase final de la CB també veuríem què passa amb l'Eurolliga sense Malcolm Delaney. La parella de bases seria Thomas Hurtel, recuperat el francès de l'esquinç de turmell que el va tenir força temps de baixa i que el va deixar de fet fora de la Copa del Rei, i també Kevin Pangos, que porta tota la temporada out per problemes en el dit d'un peu, problemes però que sembla que hauria deixat enrere. Pesic també tindria la carta de Pau Ribas, la carta d'Adam Hanga, sense oblidar-nos de Leandro Bolmaro, l'argentí del filial blaugrana que es presentarà en el proper draft de la NBA. De tot plegat en parlem ara aquí al Bàsquet al dia amb l'home Barça Solo Bàsquet, Joaquín Bacigalupo. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Óscar, buenas, ¿cómo andas? Bueno, primero de todo, saber tu opinión, tal y como está ahora mismo la situación sanitaria en el país. ¿Tú crees que se va a jugar o no se va a jugar la fase final de la ACB? También está la Euroliga por el medio, veremos qué pasa, pero ¿tú crees que se volverá a la competición o no? Yo creo que es muy complejo. El caso de la Euroliga, más todavía. El caso de la Euroliga creo que es el más complicado porque la situación sanitaria en los distintos países es lo que va a marcar al final si se pueda, que se pueda jugar o no, y la disparidad que hay en los distintos lugares hace que sea prácticamente una utopía decir que se va a volver a jugar. En el caso de la ACB, a ver, se está queriendo volver con muchas ganas, eso es cierto. Se está poniendo mucho ímpetu para volver en todo, en el fútbol, en el básquet, como que la vuelta del deporte sería un síntoma de mejoría social, digamos, ¿no? De mejora social. A partir de acá, yo creo que va a marcar mucho lo que vaya pasando en los deportes, en las ligas que se vayan abriendo previas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fútbol tenemos la Bundesliga. Bueno, en el caso del básquet es más complicado porque hay muchas ligas canceladas, muchas más ligas canceladas. Y hay temor, yo creo, de volver. Con lo cual yo creo que va a ir marcando un poco lo que pase, cómo se sientan los jugadores en los primeros entrenamientos, pero tengo claro que la intención que tienen es devolver los que manejan las ligas, claramente. Lo que nos ha sorprendido hoy en todo caso es una encuesta ACB que ha publicado Eurohoops en exclusiva, donde la gran mayoría de jugadores de los 12 equipos que tendrían que disputar la fase final se muestran bastante reacios a que se retome la competición. Incluso los del Barça parece que todos habrían votado que no, a que Sí, volviera la sí, sí, competición. sí. Sí. Es una entrevista, es una, perdón, una encuesta curiosa que sacan los compañeros de Eurohoops, en la que dicen que, digamos, hacen una votación, como decías, de la opinión que tienen los jugadores de cada equipo para ver si retomarían o no la competición.
Y tanto Barça como Baskonia, como Burgos, si no me equivoco, votan que no todos los jugadores de la plantilla, lo cual es curioso como mínimo. Y además creo que son tres nada más los equipos que tienen una mayoría de jugadores que votan que sí. Me parece que era La Peña, Andorra y Zaragoza. Y todo el resto votan la mayoría que no. Bueno, esto habla un poco, yo creo, de los temores que hay, ¿no? De lo incipiente que está todo todavía, aunque me sigue resultando muy curioso ver que sea tan unánime, que un equipo con 16 jugadores y en teoría con unas instalaciones deportivas como las que puede tener el Barça, como las que puede tener Baskonia, como las que tiene Burgos también, voten 16 personas en contra. La verdad que me parece muy curioso. También es cierto que la BP dice que, bueno, que es una encuesta hecha desde hace tiempo, hace días, no sé si semanas, y que quizá ahora el resultado, viendo cómo está la crisis sanitaria, quizá ahora el resultado variaría un poco, ¿no? Cambiaría un poco la opinión de esos jugadores, porque sí que es cierto que lo que se vivía hace un par de semanas no es lo que se vive actualmente, ¿no? Claro, es que ese es el otro tema también, ¿no? Es una encuesta que no habla de fechas en las cuales fueron realizadas las preguntas, simplemente exacto. Menciona el próximo 31 de mayo como fecha en la que la ACB tiene que decidir si se vuelve a jugar o si se cancela la competición. Y claro, el momento en el cual sean preguntados los jugadores es muy importante, porque la situación social, no solo la sanitaria, que también, por supuesto, pero la situación del clima social que se vivía hace 2-3 semanas no tiene absolutamente nada que ver con la que se está viviendo ahora. Ahora ya estamos hablando de mucho más cerca del retorno a esta nueva normalidad, y hace 2 semanas estábamos con los primeros pasos de salir hacia el exterior recién. Entonces yo creo que el clima social condiciona muchísimo esas respuestas. Habría que ver realmente de cuándo son esas preguntas. Exacto, porque realmente los inputs actuales es que tendría que empeorar mucho la situación para que la ACB no pudiera acabar la temporada, no se pudiera disputar esta fase final de la ACB. Lo que está claro, porque el BOE, el gobierno, mediante el BOE ya lo ha anunciado, que se disputará a puerta cerrada, se disputaría a puerta cerrada sin público. Falta saber dónde, ¿no? Hay 9 sedes. Barcelona ya ha descartado, ¿no?, su candidatura a organizar esta fase final, pero quedan 9 sedes de las cuales veremos cuál es la escogida. No sé si tienes tú alguna preferencia de estas 9 ciudades para acoger esta fase final de la ACB. A ver, la realidad es que yo creo que hay varias que eran muy complejas de hacerse. El caso de Barcelona, el caso de Madrid, que había presentado candidatura cuando se sabe que la situación sanitaria en Madrid probablemente es, junto con Barcelona, la peor de toda España. Yo creo que la gran ventaja acá la tienen las Islas y Andorra. Son los lugares que creo que tienen todas las ventajas para poder hacerlo. Andorra, por una cuestión de infraestructura no solo sanitaria, sino también hotelera, que le puede permitir tranquilamente alojar a toda esa cantidad de gente con todas las medidas sanitarias que eso requiere. Y las Islas por una cuestión sanitaria, porque son las que probablemente en un periodo de tiempo más breve lleguen a sanearse, no por completo, pero casi, digamos, ¿no? Lo que tiene al final poder cerrarse de esa forma. Con lo cual yo creo que serían las opciones más factibles. El tema es ver, yo creo, sobre todo el tema de las pistas, por lo que se hablaba de la alquería, la posibilidad de Valencia, de tener muchos campos para entrenar también, porque estamos hablando de 12 equipos concentrados en un mismo lugar. Es algo que no se ha hecho nunca, esto diría. Con lo cual creo que es muy complejo y tiene muchísimas cosas. Analizar no solo la parte sanitaria, sino, como te digo, la hotelera y la infraestructura basquetbolística que tienen. Sí, y lo que está claro es que hay equipos, unos cuantos, que de jugarse lo harían sin algunos de esos jugadores a los cuales ya se les ha dado o sea, llegado a un acuerdo, ¿no?, mutuo con el jugador para rescindir los contratos. El caso de Zaragoza, el caso de La Peña, el caso del Barça, ¿no? Con Malcolm Delaney, ¿te sorprendió, no te sorprendió que se anunciara, se llegara a ese mutuo acuerdo jugador-club, club-jugador para rescindir el contrato? La verdad que sí, me sorprendió. Me sorprendió porque Delaney, por lo que tengo entendido, tenía muchísimas ganas de seguir en el Barça. De hecho, él había firmado un contrato de una temporada más una opcional y su intención era seguir. Y de hecho, su intención era buscar una renovación de contrato para poder hacer un contrato de la duración más larga todavía. Con lo cual sí que sorprende. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil criticar esto sin conocer todas las partes. Nosotros sabemos una parte, que es la que expresó Delaney en las redes, porque es un personaje que se la pasa tuiteando, entonces pudimos conocer su versión de la historia. Nos falta saber la del Barça,
¿no? Para poder entenderlo un poco, pero es una situación tan atípica y de hecho se ve lo que decías, ¿no? No repercute en un jugador, repercute en muchísimos, en muchos equipos. Incluso La Peña, cuando anunciaba lo de Jarangodi, dejaba abierta la puerta a un retorno, como diciendo, bueno, se rescinde, pero ojo, no descartamos que vuelva la temporada que viene. Entonces es una situación tan compleja que es muy difícil juzgarla, pero sí, a mí la decisión de Delaney me sorprendió, la verdad que sí. Se queda muy cojo, ¿crees el Barça en la posición de base de cara a que acabe, ¿no? Esta fase final, ACB y Euroliga, ¿eh? Veremos qué pasa en las dos competiciones, pero el Barça se queda con Eurtel, con Pangos y dos jugadores bastante tocados por las lesiones durante toda la temporada, ¿eh? Sí, se queda cojísimo, totalmente. El caso de Eurtel, en teoría, según lo que se dijo, él estaba justo para volver cuando fue el parón, después del esguince que tuvo, con lo cual en teoría tendría que estar más o menos a la par del grupo. Lo que pasa es que el caso de Pangos es una incógnita. A día de hoy están los dos ejercitándose con el grupo y todo, pero claro, son ejercicios sin contacto, en los cuales es muy difícil medir realmente cómo están los jugadores. Entonces, a nivel juego, yo creo que ya quedó demostrado que el Barça sufre mucho con Hanga de base, muchísimo. No tiene fluidez el equipo cuando Hanga está de base. Y Pau Ribas es una opción que pasa casi desapercibida para Pešić. No tiene minutos y mucho menos como base. Además, cuando los tuvo muchas veces como suplente, a pesar de que tuvo buenos resultados. Y después está, bueno, la opción de Bolmaro, pero que yo creo que va con un metro de desventaja que el resto. Veremos si por qué se decide, por qué apuesta a Pešić, ¿no? En este caso. Sí. Yo creo que, teniendo en cuenta que lo más probable es que Pangos no esté para jugar, y viendo lo que pasó con Hanga, yo creo que lo lógico sería ir con Eurtel y Ribas, ¿no? Pero claro, todo depende del estado físico de Eurtel y a partir de ahí ver. Yo creo que Eurtel, si está en un estado físico notable, es el base titular sin ningún tipo de discusión. Y el suplente ideal, en mi opinión, es Ribas. Es un jugador que conoce muy bien jugar para Pešić, que rindió muy bien en el primer año de Pešić, además, que tiene defensa, que tiene tiro de triple, que tiene las cosas que más o menos suelen gustarle a Pešić, pero que arrastró durante toda la primera parte de la temporada haber jugado el Mundial. Y eso le pesó, físicamente le pesó mucho. Pero yo creo que en cuanto entra en ritmo es un jugador muy aprovechable, muy aprovechable. Bueno, veremos qué acaba sucediendo en esta fase final de la temporada, tanto en lo que se refiere a la ACB, también a la Euroliga. Una lástima, ¿no? Este Barça tan galáctico, ¿no? Que en esta temporada se haya visto golpeado, como el resto de equipos, ¿no? Pero este Barça levantaba muchas ilusiones, ¿no? Sí, totalmente. Yo el otro día lo decía, solo una pandemia le podría haber cortado la ilusión a este Barça, porque es así. O sea, no fue solo el mega equipo que se armó, sino volver a ver el Palau. O sea, si uno compara lo que era el Palau el año pasado a lo que fue este año, en el cual se llenaba todos los partidos. Bueno, habla de que había un proyecto ganador realmente, pero además la gente se lo había creído. La gente creía que era capaz el Barça de estar como mínimo en la Final Four y en la final de ACB. Después ya lo que pasa a cuatro partidos o a dos partidos es muy complicado. Pero era un proyecto que pintaba muy bien, las cosas como son, pintaba muy bien, tenía jugadores de un altísimo nivel. Y la verdad que si al final se reanude o no la competición, ya siempre va a quedar un pequeño asterisco, ¿no? Si el Barça gana esto, fue un playoff a 12, una situación un poco atípica, no va a ser lo mismo que podría haber sido en una situación normal si el Barça lograba ganar. Sí. No, veremos qué pasa con el proyecto de cara al futuro también, ¿no? De cara a la próxima temporada. Sí, esa es la incógnita, te diría. Porque ya quedó demostrado que una plantilla tan larga no es lo idóneo para Pešić. Entiendo que va a ser una plantilla más corta el año que viene, lo doy por hecho. Pero veremos cuáles son las salidas, porque tenés a Pangos que termina contrato, tenés a Kuric que termina contrato, tenés a Tomic que termina contrato. Y entiendo que, salvo el caso de Pangos, los otros dos no son jugadores a los que se les quisiera dar salida. Con lo cual hay que renovar a esos, más ver quiénes salen. Bueno, yo creo que va a ser una operación interesante en cuanto a cuadrar números, porque la apuesta que hizo el Barça este año es muy grande. Y ahora hay que intentar sostenerla y ver cómo se mantiene y si se refuerza el puesto de base. Porque esto es otra cuestión importante viéndolo de Delaney. Parece que es inevitable ir a por un base en el mercado. Sí. Ir a por un base de alto nivel, diría yo. Si se quiere mantener la tónica que se realizó esta temporada. Porque al final no nos olvidemos que el Barça tenía Eurtel, tenía Pangos y cuando se lesionan,
ficha de Leiny para reemplazarlo, que es un base top de Europa. Entonces, bueno, si se quiere mantener esta ambición y esta tónica de buscar un equipo que realmente esté luchando ahí arriba, necesitas sí o sí fichar un base de alto nivel. Porque al final Bolmaro no se sabe qué va a pasar, si se va a ir a la NBA, si se va a quedar, pero sea como sea, es un chico que no puede, creo yo, todavía ser el segundo base de un Barça. Y después Rivas y Hangas, lo que comentamos, son parches, pero que ninguno de los dos es base puro. Ya para acabar, lo que parece, porque aparte tiene contratos al 2021, es la continuidad de Pešić. Esto sí que está más que certificado. Sí, yo creo que será totalmente por hecha. Pešić va a continuar hasta que continúe la directiva, de alguna manera, ¿no? Él extendió su contrato en simultáneo a la duración de la directiva actual. Sería muy raro una salida. Yo creo que sí, eso sí que sería un bombazo, pero no se lo espera nadie, para nada. Y al final, con los resultados en la mano, los resultados, si uno quiere, lo amparan a Pešić. Más allá de que per los dos partidos importantes, si se quiere, que fueron la Supercopa en su momento y la Copa del Rey, se perdieron, los números lo acompañaron, porque en Euroliga estaba muy bien, en ACB estaba muy bien, entonces sí que sería una sorpresa máxima, otra cosa que no fuera la continuidad de Pešić. Bueno, veremos qué le depara el futuro al Barça en la presente temporada y también en la próxima o las próximas, con todos los movimientos que seguro que se van a dar dentro de la plantilla. Joaquín de Bacigalú, pobre Barça en Solo Básquet. Un placer, ¿eh? Gracias por atendernos en el Básquet al Día. A ustedes, un abrazo, Oscar. I per cert, que l'Euroliga es marca el 24 de maig, és a dir, aquest proper diumenge, per decidir si s'acaba o no la temporada i la data fixada, per exemple, per la FEP, per les seves competicions, com la Leport, és el 25 de maig. I una de les notícies del cap de setmana de fer l'Uni Girona la feia pública diumenge és la renovació de Laia Palau, una temporada més. La base catalana, 40 anys, en farà 41 al setembre, disputarà la seva 23a temporada a l'èlit del bàsquet europeu. Hola a tots, estic molt contenta d'haver renovat un any més el meu compromís amb l'Uni Girona. Espero que l'any que ve ens puguem retrobar a Fontajau, gaudir del bàsquet, tenir nous reptes i entre tots poder acabar la temporada amb millor gust de boca del que hem pogut passar aquesta última. Ens veiem d'aquí poc. I Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona, parla de la renovació de Laia Palau. Molt contents de poder anunciar la renovació de la Laia. Amb la Laia renovada tot és molt senzill. Per nosaltres era molt, molt clar que volíem que Laia renovés perquè fos de nou el pal de paller del nou projecte. A partir d'aquí, doncs, construirem l'equip. Amb ella, ja us ho dic, tot és més senzill, tot és més fàcil. A més, ella molt disposada a donar la seva opinió del perfil d'equip que volem, molt implicada, com sempre. Per tant, per nosaltres és una gran satisfacció que la Laia continuï un any més i que, a més que la puguem gaudir nosaltres a Fontajau, a Girona, doncs la pugui gaudir tot el bàsquet català. Perquè jugadores com la Laia, amb l'empremta que deixaran, serà molt difícil que algú ompli el buit que deixarà ella. I abans d'acabar, de saber que el Barça femení de Lliga Femenina 2, després de renovar el seu entrenador, Isaac Fernández ha anunciat ara el fitxatge d'Ainhoa López i Paula Tutusaus, que continuaran la propera temporada a Lima Horta Bàsquet. I aquestes Air Jordan, utilitzades i signades pel mateix Michael Jordan, s'han subhastat ni més ni menys que per $560,000. Un gran article de col·leccionista, sens dubte, però a l'abast de molt poques butxaques. Per avui ho deixem aquí. Si us ha agradat el programa, esperem, com sempre, els vostres likes. També el podeu compartir entre tots els amants de l'esport i del bàsquet en particular. I sobretot, ja ho sabeu, no oblideu subscriure-us al nostre canal per seguir vivint el bàsquet al dia.